hace unas semanas un personajillo, entrevistó a Pedro Duque, como sabéis, enemigo de este programa desde que no quiso venir. Y no solo enemigo de la agencia tributaria, sino que es enemigo de este programa. Y claro, pues este muchacho le hizo la entrevista y la publicó en YouTube, en su canal de YouTube y también en las redes, con este tuit. Fijaos el tuit que puso. Facu, Miguel, sois unos pringados. Será perro. Además, sin citar y sin nada. No. De Facu, Miguel, y ya os llegará esto. A lo perro. Vamos a pedirle explicaciones. Vamos a pedirlas. ¿Cómo le presento? ¿Cómo le...? ¿Ha presentado por su nombre? Bueno, le llaman Crespo. De una manera, claro. Crespo. Le presento así. No iba a decir el nombre del canal, que queda feo. Pero es su apellido. Señoras y señores, que pase Crespo. Por favor. Bueno. Madre mía. Qué cambiado está el gato al agua, ¿eh? Lo cierto es que sí, lo cierto es que... Bueno, discúlpanos, esto pues el antifascismo, el activismo antifascista tiene que tomar cartas en el asunto y es lo que tiene. Crespo, tío. Vamos a ver, déjame que le explique primero a la gente. Bueno, primero, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Muy nervioso. Muy nervioso de estar aquí. La verdad es que sí. Ah, claro, como no estás en tu casa haciendo tus vídeos. Exactamente. ¿Eh? Aquí no estás en tu rollo. Aquí esto es espectáculo. Mira, hay que romper cosas. Esto es lo que le gusta a esta gente. Vale, déjame que le explique un poco la historia a la gente. Tú le entrevistaste a Pedro Duque con un compañero tuyo, ¿no? Con Martí de Ciencia. Correcto. Sí. Y la historia es que, colgaste la entrevista y mucha gente empezó a trolearnos a nosotros y a decirnos, pringaos, que el muchacho este os ha pasado la mano por la cara, tal y cual. Y fue incluso antes, cuando ya anuncié un poco que iba a haber esta entrevista. Cuando lo anunciaste, ya está. Hubo un montón de gente que me dijo, y yo es que no sabía la movida que teníais con él. os he visto alguna vez, pero ni idea. Claro, ni puta idea. Claro, nosotros acosamos muchísimo a Pedro Duque. Okay. Lo sabéis esto, que nos llegaron a escribir para pedirnos que paráramos de contactarle. Bueno, nosotros creemos que es una denuncia falsa, lo suyo. Entonces, bueno, pues tú le entrevistaste, ¿sí? Colgaste esto. Entonces yo vi ese tuit de Facu, Miguel, sois unos pringados. Y como no te conocía yo tampoco a ti, dije... Pues no sé, dije, voy a tomarle un poco el pelo también por las redes, pero de buen rollo. Y entonces puse, pínchame aquí, Roberto, el ordenador. Le puse esto, le dije, no sé quién eres, pero ya quiero matarte. Como de broma, claramente. De broma, claro. Hay una broma aquí. Pero luego me metí en tu canal de YouTube, que también lo tengo aquí, y resulta que tienes 1.396.000 suscriptores. Y dije, vale, igual el muchacho sí que le conocen. Concretamente tienes 1.300.000 suscriptores más que este programa. ¿Qué es? Y diría que alguno más, pero bueno, ahora te podemos hablar pues, de tú a tú, ¿no? De como estrellas de YouTube, que somos todos. Sin problemas. Quantum Fracture, ¿es tu, ¿se dice así? No Quantum dice Fracture, así, ¿no? Fracture ¿cómo salga? Bueno, Miguel, que ha estado en Leeds viviendo, así ¿lo es. Puede pronunciar bien? Sí. Ah, perfecto. Que lo... Claro, ¿cómo ¿lo diga ahora? ¿Cómo se dice? No, es que no quiero... Yo ya tengo como un rol asignado, que soy el murciano paleto y no... Vale. Bien. Bueno, Crespo, ¿a qué te dedicas? ¿De qué va el canal? Evidentemente va de gameplay, la agencia, Minecraft. Minecraft, todo Minecraft. ¿Has jugado? Yo nunca he jugado al... ¿Nunca he jugado a Minecraft? Yo no. Tampoco. ¿En serio? ¿Tú has jugado? Claro. ¿Cómo se juega? Claro, dices. Pero bueno. Pues no, o sea, haces construyes. ¿Construyes? Ya, no somos, no hace nada. Somos más de destruir, como puedes comprobar. Ya, pero ¿no? Como el Fortnite. Sí, pero... Bueno, os iba a decir sin niño rata, pero no, eso es el caso. Vale. Ah, pero también es una batalla. El Minecraft es contra otra peña. No, esto tú puedes jugar en claro, solitario, por eso te digo, lo que el Minecraft salga. Sí que puedes tú... Ah, tú solo puedes jugar en plan de irte a la hueva en el solo, monte y... con colegas es más divertido. Claro. Pero sí, y bueno, que sí, que tengo un canal de ciencia, lo empecé hace como 5 o 6 años. Uh-huh. Y hace 2 me lo empecé a tomar ya en serio y... Y bueno, parece que interesa la ciencia, vaya, sorpresa. Molaría que antes, todos los vídeos que hay a partir de ese momento en que te lo tomaste en serio, todo está mal, antes. Todos los datos están fatal, eras terraplanista y tal. Y luego, es que es un tema ya me lo empecé a tomar en serio y ya empecé a leer algunos libros y eso, pero... vale, entonces a raíz de esto, tú contactas con Pedro Duque y al contrario que lo que hizo con nosotros, que fue escupirnos en la cara... Pues la verdad es que no. Ah, ¿no? ¿Te escupió la cara también? A ver, la historia más o menos es que a Pedro Duque pues lo vimos, Martí y yo, lo conocemos en persona de otros eventos. Ah, bueno. Un poquito. Espérate. Pero ver, no, ver, de una vez que nos vimos en el espacio, la somos, verdad que coincidimos. Somos culo y mierda, Pedro Duque y yo.
Coincidimos en la estación espacial una tarde. ¿Cómo es eso? Es eso. Hay un evento que hacen en Bilbao que se llama Naukas. Es el evento top de ciencia aquí en España. Os recomiendo mucho ir. No nos han invitado por ahora, pero... Claro, ahí vais todos los listos juntos, ¿no? Y eso, y entrevistaron a Pedro Duque en el evento. Y fuimos allí, lo conocimos y eso fue como hace 2 años, o sea, hace bastante. Y recientemente pues se puso en contacto conmigo. ¿Qué? ¿Él? Se puso su gabinete. ¿Me estás...? Pero ¿esto qué mierda es, tío? ¿Tan ocupado que estaba? ¿Te acuerdas cuando decías que estoy muy ocupado? No, vamos a ver. También es que conozco mucha gente de su gabinete, los conozco, de que habían trabajado en la Fundación de Ciencia y Tecnología. Vamos a ver, mira que yo te dije cuando te... Te propuse venir, te dije, vente y jugamos un poco a que nos pasan la mano por la cara, pero te está pasando. Porque yo creo que... Nos está pasando la polla por la cara este muchacho ahora mismo. Vamos a ver, vale, entiendo. ¿Y se escribió él? ¿Escriben de su propio gabinete? Que si les apetece hacer algo conmigo, entonces... Me cago con la puta. Sí. Entonces, yo creo que además tenían pensado que íbamos a estar hablando de ciencia y tal y cual, y luego, bueno, no sé si habéis visto la entrevista, pero la cosa no fue por ahí. Bueno, yo he visto que le troleas un poquito, le haces alguna pregunta así. Le troleé un poquillo, o sea, vamos a ver. Un poco ácido. ¿Qué menos? ¿Qué menos, tío? ¿Qué menos? Ya, ¿no?, que tengo aquí a Pedro Duque. Pero sobre todo estuvimos hablando pues de política, ¿no? O sea, porque, tío, tú tienes al ministro de ciencia y por mucho que has sido astronauta, ¿qué le vas a preguntar? Que pues sí, que, espacio, ¿cómo está el espacio? Pero ¿cuántas...? ¿Cuántas veces le habrán preguntado eso? O sea, ya, nunca son suficientes. Tiene sentido. Y escúchame, ¿cuál es tu especialidad dentro de la ciencia? Dentro de la ciencia estoy especializado en física, bueno, soy físico, y estoy especializado en una parte que se llama cosmología. Esa parte del universo. Hostia, esto está guapísimo. Voy a parar el cronómetro. Eres de los listos dentro de los listos. O sea, ya es, en general, ciencia es de listos, pero física y todo eso ya es de más listos todavía. Vale. Entonces a ti te da en un momento dado por divulgar, digamos, por hacer un canal divulgativo en internet, pero, hostia, lo comentábamos también con Rocío Vidal, que estuvo aquí hace unos meses, que... En realidad, por una parte, mola mucho que haya gente que pueda, digamos, hacer este tipo de contenido en internet, pero al mismo tiempo está lleno de putos locos. De hecho, tú has bromeado también mucho con el rollo del terraplanismo y tal. Y de hecho, le hicisteis una coña a Pedro Duque sobre el tema. Claro, hombre, faltaría más. O sea, también se ha involucionado un poco en ese aspecto, que hay que discutir cosas que ya estaban en un principio solucionadas, porque hay mucho loco con canal de YouTube que va diciendo por ahí que la Tierra es plana. Yo creo que haber putos locos ha existido siempre. Siempre ha habido putos locos con su movida. Pero lo cierto es que estos temas te dan pie a hablar sobre cosas, o te dan un gancho para hablar sobre cosas que es que normalmente no las habrías sacado como un vídeo como tal. Mira, por ejemplo, uno de mis vídeos sobre que va el del rollo de la Tierra plana es hablar sobre la rotación de las estrellas. Ajá. ¿Quién coño le importa eso? Nadie. Pero si lo vendes utilizando el tema de la Tierra plana, pues consigues llegar a mucha gente y mucha gente pues aprende algo muy bonito sobre el cielo nocturno. ¿Cómo es? Hostia, es que me siento fatal ahora por lo que estamos haciendo en este programa, la verdad. Claro. Pues nosotros rompemos cosas a veces. Bueno, no sé, Miguel habla de Bad Bunny, no sé si... ¿Tienes algún vídeo sobre Bad Bunny? No sé, porque... Bueno, es que no, lo cortés no quita lo valiente. tengo una pregunta que ha redactado nuestro guionista Joan Losa, que creo que la voy a leer entera, porque me gusta... ¿La de La Mancha? Me gusta cómo está... No, porque es muy faltosa. Eso. Dale. O sea, no. Yo soy muy faltoso. Simplemente con mis colegas. O sea, dame. Ya, ves que nosotros ya con Albacete ya tenemos una relación un tanto... No te preocupes, yo también, si yo soy de Ciudad Real. O sea, que le den por culo. Sí. No, es broma. ¿Alcaldesa de Albacete? Alcalde, ¿no? Alcalde, seguramente, por pura estadística, alcalde. Bueno, ¿quieres que te lea lo de Albacete? Dale. Es que nuestro guionista también es de ahí, entonces no pasa nada. De Albacete al cielo, empieza. El tipo es manchego, de Valdepeñas. El tipo eres tú. Correcto. Valdepeñas, sí. Para ser precisos. Y supongo que esto da pie a cierto escarnio. Sí. No seré yo quien abunde en esto, pero es obvio que si hay una comunidad irrelevante, rudimentaria, supersticiosa y anclada en el pasado de nuestro país, esa es Castilla-La Mancha. Poéticamente podríamos decir que el joven invitado se dedicó a mirar al cosmos para no mirar la realidad gris que le circundaba. Espérate, que no ha terminado, el cabrón. No ha terminado el sinvergüenza que se cree que esto luego no se lee.
sirva esto de preámbulo para preguntarle el motivo por el que se aficionó a la ciencia y la divulgación proveniendo de semejante letrina. Wow. Siendo él de Albacete. Siendo él de allí. Pero bueno. No me esperaba que fuera a ser tan faltoso. Es muy, muy faltoso. Es muy faltoso porque además, como escribe bien, es todavía más faltoso. Porque no es Miguel diciéndote payaso. Es un señor que escribe bien y te falta lo más profundo de ti. Bueno. Pero adelante con la respuesta. Punto uno, ya me jodería ser de Albacete. Punto dos. Sí. Pues la verdad es que pues no sé de dónde me viene. Mis padres son unos tíos que me han inculcado, ¿sabes? Siempre que podía comprarme un libro de una movida y tal. También mis padres son muy inquietos. Pues. Yo creo que me proviene mucho de ahí y yo qué sé, porque el universo es un lugar que es acojonante. Ahí ocurren cosas que es que te vuelan la puta cabeza. O sea, no entiendo cómo no te puede gustar. Es que, el tema es que al resto nos gusta a todos, pero no lo entendemos. Ese es el problema. Que yo, a mí me gusta mucho y yo lo veo. Yo qué sé, veo cosmos y todo eso y digo, guau, qué guapo está esto, pero empiezan a explicarme cosas y digo, ¿qué? Me he perdido, porque me dicen, es que el universo es infinito, digo, ¿cómo infinito? Digo, habrá un punto en el que pop, ya, pop. Podría no pasar. De hecho, por ahora, todo lo que parece es que sí, el universo es infinito. No acaba. ¿Cómo va a ser infinito? ¿Por qué no? ¿Pero cómo así? La teoría más aceptada es que es infinito el universo. La teoría más aceptada es que es infinito, lambda CDM, sí. ¿Infinito? No acaba, a priori, sí. No, no acaba. No acaba. Tú coges tu cohete, tiras para adelante y siempre te vas a encontrar estrellas, galaxias, otra vez y otra vez y otra vez y no acaba. Oye, ¿estás al tanto de esta movida que he comentado en el monólogo? ¿Lo de la señal de la galaxia? Explícanos esto. Vale, a ver, sí, es la movida esta de que desde una galaxia se ha detectado como una señal de radio muy rara, ¿no? Algo así, ¿no? Levántate y Cárdenas, es mi apuesta. ¿Cómo es esto? Yo la verdad es que soy un poco escéptico con estas cosas, porque este tipo de señales que parecen venir de aliens o parecen venir de una civilización súper avanzada, luego acaban siendo resueltas de otra manera. Por ejemplo, esto ya pasó. Esto ya pasó, no me acuerdo muy bien, en los 80 o los 90, hubo una señal electromagnética que era como pulsada, y la gente se pensaba que era una especie de faro que habían construido una civilización extraterrestre y que se estaba comunicando con nosotros. Tío, ya verás. Pero a ver, los científicos son peña pues muy cuidadosos y dicen, a ver, espérate. A ver. No vaya a ser que esto sea algo vamos que vamos a hacer sea... una cuenta aquí, vamos a hacer 3x4, 2x4, y al final... Y al final empezaron a detectar estos pulsos en masa por todas partes y actualmente se piensa, y es muy acertado, que es pues eso, una estrella, que sea una estrella de neutrones, que gira y al girar pues te emite ese pulso. O sea, como una cosa natural. Vaya puta mierda. Como si fuera una cosa natural. Así que esto puede ser más de lo mismo, un fenómeno que aún no entendemos muy bien cómo va, que eso que esté desconocido. O sea, no sabemos de qué va y es prácticamente irrelevante. Con lo cual, Vox seguramente querrá prohibirlo. Dirán, esto es un problema en Andalucía, señoras y señores. ¿Tú vives ahora de esto? Yo vivo de esto, luego soy youtuber, sí. Soy youtuber. ¿Eres youtuber? Soy youtuber, ¿Te gusta la terminología que se utiliza, youtuber? ¿Te sientes identificado como youtuber o prefieres...? Tiene unas connotaciones un poco malas, ¿no? Sí, es que, claro. Pero yo reivindico completamente esto, ¿no? Yo encantadísimo. Soy youtuber. Además, ahora mismo, que hay un montón de youtubers que no se dedican a hacer... O sea, que tienen como un... hacen cosas mucho más variadas. O sea, hay gente que está hablando de arte, hay mucha gente que está hablando de literatura, música, crítica de videojuegos. O sea, hay cosas muy interesantes en YouTube. Y bueno, también hay gente que está haciendo entretenimiento a tope. A lo gordo. Como vosotros. Como nosotros, por ejemplo. Pero bueno, aquí también se habla mucho de arte. Yo soy licenciado en historia... yo soy licenciado en historia del arte. Sí. Y yo a veces lo digo. Claro. Si a los gamers, por ejemplo, les regalan consolas y videojuegos, ¿a ti qué te regalan? ¿Que te vienen también, digamos, empresas a decirte, además de Pedro Duque... ¿Quieres un telescopio? Toma un telescopio ahí, un troncho gigante. ¿Qué te dan? ¿Qué te mandan? No tanto eso. A mí no me mandan nada. O sea, a mí no me mandan nada. Vaya mierda. Pero sí es cierto que en algunos vídeos pues tengo patrocinios de patrocinadores que veo que encajan más o menos con los temas que hablo. Codere. Coder apuestas. ¿Has hecho apuestas? ¿Has hecho casas de apuestas? No. Uf, y creo que no lo haría. No, vale, no lo haría, sí. Joder, digo, fuera pero... aquí. vale. Y mira, hay una pregunta que me mola mucho. Volviendo a lo que comentábamos antes, de que hay un poco de todo y que hay mucho loco y tal, ¿no te da la sensación de que hablar con conocimiento
que parece que no, pero no hay mucha gente que hable con conocimiento. Creo que también somos una prueba de que hay mucha gente que habla sin conocimiento. ¿No te sientes como una especie de justiciero en internet como diciendo, que yo sé de esto, que yo, a mí no me vaciles, que yo controlo? Pero precisamente hay una tipología de divulgador científico que es el paladín, que es el divulgador que no solo cuenta su movida, sino que está peleándose con todo Dios. Que va al terraplanista, que va al de los fantasmas, para que va ¿tú al no de... entras en movidas así? Y, no tanto, a veces entro, porque se me calienta mucho la boca, pero... ¿Te has pegado alguna vez por una discusión científica? Arreado. Te meto, te reviento. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿Alguien quiere pegarse con él? O sea, ¿alguien quiere...? ¿Alguien quiere ser el primero en... ¿no has llegado nunca a las manos? No he llegado nunca a las manos. ¿Con un terraplanista, por ejemplo? No. Nunca he conocido... Bueno, excepto una vez, nunca he conocido... O sea, solo una vez he conocido un terraplanista en persona. Pero espérate. Una vez. Abramos este melón. Vale, abramos el melón. Venga, a ver. Vamos ya con esto, ¿no? La Tierra es plana. No. Afirma mucha gente. No, dice uno por ahí. La gente... O sea, hay gente que dice eso y gana dinero diciendo eso, sí. Lo cual a mí me parece muy divertido, pero también es peligroso porque luego hay gente que se lo cree. También. Entonces, los que sois listos, ¿cómo lo podéis hacer para decirle a la gente, no seas idiota, la Tierra es redonda? Yo lo máximo que puedo hacer es darte un argumento científico que es destructivo completamente. ¿Sí? Y encima es una cosa que, si tú quieres, puedes comprobar y te convences tú solo. Vamos allá. Buah, venga. Bueno. El hormiguero. La turra, venga. ¿Lo puedes hacer con un folio? Eso, la sección de ciencia de No te metas en esto política. Esto se lo hicimos también a Rocío. Le dimos, creo, una piedra, ¿Un plátano y una gorra soviética. A ver si con eso era capaz de demostrarlo. La gorra soviética. Sí, la gorra soviética. Porque era lo que teníamos a mano. Bueno, esto es más sencillo. Esto solamente te tienes que ir una noche... A la universidad. Pasas 5 años allí. Tienes que ir... Tienes que ir a la ESO y yo creo que... Perdón, sí. Una noche estrellada, que es justamente lo que os he contado. Si tú te vas un día a una noche estrellada, al campo o lo que sea, y miras las estrellas, tú ves que es el cielo que está encima de ti, rota, gira. Y la movida es que, esto es un poquito más complicado de verlo, hay un vídeo en mi canal en el que podéis ver esto en detalle. Ya estamos. Pero... No tiene bastantes suscriptores. Pero la movida es que en el hemisferio norte, ¿sabes? En plan España, Estados Unidos, el hemisferio norte de la Tierra, tú ves que ese giro es en un sentido concreto, creo que es antihorario, y si alguien en el hemisferio sur lo ve, es justamente al contrario. En plan, es decir, que basta con ponerte de acuerdo con un colega, con un colega que vive en Argentina, Chile, ya está, lo llamas, o vais un día al campo, miráis el cielo y veis que va al contrario. Entonces, si la Tierra fuera plana, qué buena esa, ¿eh? El cielo siempre giraría en el mismo sentido, no importa dónde estuvieras en toda la Tierra, porque todo es plano, tú miras hacia arriba y todo gira en el mismo sentido. Claro. Pero si tú estás en una Tierra esférica, el que mira para arriba ve un sentido y el que está en el sitio de abajo, como está boca abajo, con la Tierra con la cabeza hacia abajo, sí. Lo ve en el otro sentido. Hostia, la verdad que tienes... La verdad que... No hace falta. No hacen falta ni experimentos súper tochos en plan péndulos de Foucault ni putas mierdas. No hacen falta, es irte al puto campo. Claro, es tener un colega en Argentina y eso tampoco es fácil, Crespo. Eso no es una cosa fácil. Piden mucho, muchísimo. Es que es verdad que tiene sentido. Claro, claro. Es tan sencillo como es eso. Es que era tan fácil como traer un poco. Luego te ves al otro idiota este, que es que no quiero decir nombre, para que entre la gente a su canal, que dice, sí, porque la Tierra bola. Y dices la Tierra bola como para decir la Tierra bola. Y tú dices, ¡Dios! Ahora hay los que dicen que es hueca por dentro. Bueno, eso es maravilloso. Es maravilloso. ¿Y qué grosor tiene entonces? ¿Cómo? Explícate. Tengo otro vídeo explicando esto. Me cago en la puta. Joder. Y nada, eso es que, o sea, es que no solamente que esté hueca, sino es que dentro de esa tierra hueca, dicen esta peña, vive gente. Que vive gente, como en la otra cara, ¿sabes? Y luego que hay un sol en miniatura ahí. Y ovnis y todo. Oh, y Hitler, o sea, todo. Hitler todo, también. Hitler también. Y seguro que hay un puto codere. Lo que pasa es que yo, mira, ahora ya en serio, yo... Escucho esto y digo, ¡fua, qué tontería! Y si estoy en público lo digo, ¡fua, es que son tan tontos que dicen! Pero por dentro digo, ¡qué guapo! Si fuera verdad... ¡Qué guapo si fuera qué verdad! ¡Qué guapo, tío! Y aparte, imagínate que realmente fuera hueca y estuviera Hitler ahí dentro de risas con un daiquiri. Si se demostrara eso, esta gente diría, ¡fua, ahora qué, no! Yo me imagino que... ¿no? O sea, hombre, si claro. yo,
si hubiera quedado como un puto loco durante 20 años diciendo la tierra hueca y la gente me dijera qué tonto eres y luego fuera de verdad claro. hueca, pero como no lo es, pues nada. Pues nada. Que sabes que, oye, todos los científicos están abiertos a que alguien nos demuestre que la tierra es hueca. Sí, sí. O sea, a tope. O sea, si tú me lo demuestras, a tope. Para adelante con eso. A tope, para adelante con eso. De hecho, no hay ningún científico que se. Que no quisiera hacer eso, porque eso significa claro. premio Nobel instantáneo. Bueno, claro. Igual que si tú demuestras que los fantasmas existen, o si tú demuestras que la Tierra es plana. O sea, okay. si tú demuestras algo que sea loquísimo, premio Nobel instantáneo. Y el premio Nobel significa biglietes. Significa... Un millón de pavos. Creo caché. Que sí. Así que sí, sí. O sea, ¿sí? eso está claro. Joder, qué interesante, tío. Una pregunta más que tengo que hacerte. Dale. Que no, me ha sorprendido, de hecho. Dices en una entrevista que no te va el rollo de las secciones estas de tele... No vamos a nombrar ningún programa porque El Hormiguero no merece esto, pero que no te va ese rollo, el rollo espectáculo, ciencia espectáculo ahí en la tele, no, que no te acaba de molar. Ah, sí, sí, el rollo este de que... Marrón, sí. tienes un problema con Marrón, ¿quieres darle de hostias a Marrón. Hablemos sobre la sección de ciencia del Hormiguero. Vamos a ver qué pasa. Tenemos un minuto para hablar del Hormiguero. Tengo pendiente hacer un vídeo de esto en mi canal. este no lo tienes, hazlo aquí. Este no lo tengo. Hazlo aquí. Por eso suscríbanse, pero... cabrón. Pero la movida es que en El Hormiguero pues muchas veces hacen cosas que son muy espectaculares, pues revientan cosas, explosiones, cámara lenta, pero mi sensación es que luego, después de ver eso, ¿qué hemos aprendido? Es decir, que yo no digo que la gente salga sabiendo ecuaciones, etcétera, sino una frase tonta de no la hay, es simplemente reventar algo, y ya está. ¿Eso es ciencia? ¿Eso es espectáculo? ¿Qué se diferencia esa sección de una peli de Transformers? Ya. ¡Hombre! Que yo... Pero sí, te entiendo, y sí. Sí, sí, sí. Es eso, yo no pido que... Estoy contigo. Yo no pido clases magistrales en El Hormiguero, o un programa que es, ¿sabes? Mainstream y que no está especializado en nada. Pero tío, una puta frase. Dame algo, Pablo. Dame algo a lo que aferrarme, Pablo. Bueno, hombre, joder, bueno, pues... Bueno. Pues mira, pues ya estaríamos, ¿eh? Pues estaríamos. Una cosa hecha. Hostia, que me he olvidado, que me he sentado aquí y no, que manda los de producción esto. La bombilla, hostia. Claro, tío, se me ha ido de la puta cabeza. Oye, pues ha sido posiblemente el invitado más útil que ha venido al programa. Ya. Hemos aprendido un montón y ahora, si se funde una bombilla, ya estamos cubiertos. Hostia, la ciencia, tío. Crespo, un aplauso para él. Muchas gracias, tío.